seguimos conociendo a los diferentes profesionales que prestan sus servicios médicos en la Clínica del Pilar. Yo soy la doctora Rocío Leto, soy especialista en tocoginecología y vamos a hablar del embarazo y la hipertensión en el embarazo. ¿Qué podemos decir de la hipertensión, perdón? ¿Qué es la hipertensión? Bueno, la hipertensión es cuando detectamos cifras de presión elevadas mayores o igual a 140-90 y se detectan durante el embarazo. ¿Estamos? Hay una clasificación que corresponde a lo que es HTA gestacional, o sea, hipertensión gestacional, y después tenemos las preeclampsias, que puede ser el estadio más grave, digamos, dentro de lo que es la presión en el embarazo. En líneas generales, ¿de qué se trata esto? ¿Y si tiene prevención, si tiene cura, si tiene tratamiento? Sí, por supuesto, tiene tratamiento. La preeclampsia severa, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay síntomas que la paciente puede llegar a darse cuenta, a detectar, y lo primero que tiene que hacer es concurrir a la guardia de emergencia, donde tenemos profesionales especializados las 24 horas para poder resolver y así llegar a una solución, a darle cura a ese problema, digamos. Si la paciente se encuentra con una cifra tensional elevada mayor o igual a 140-90, estamos hablando de una preeclampsia leve. Mayor a 160-110 de diastólica sería una preeclampsia grave, severa, que puede tener consecuencias en la embarazada, como llevar al retardo del crecimiento intrauterino o a la disminución del líquido amniótico, que va a tener sus complicaciones en el embarazo. Se ve afectado el crecimiento del feto ya. Pero en forma aguda, así a grandes rasgos, lo que puede producir de severo, de grave la hipertensión, la preeclampsia, es el desprendimiento de placenta, donde se genera una hemorragia aguda, que la paciente, ante cualquier síntoma de pérdida de sangre por genitales externos, la paciente embarazada debe concurrir a la guardia, porque puede ocurrir lo que se llama un desprendimiento de placenta, y eso compromete la salud materna y fetal. Usted habla de algunos síntomas. Dicen los especialistas que la presión no da síntomas. Entonces, ¿cómo saber? Bueno, en el embarazo sí. Cuando la presión está muy elevada, puede producir cefaleas, migrañas, dolor de nuca. También en la preeclampsia severa puede producir en la paciente un dolor agudo en la boca del estómago, como una sensación de quemazón. También hay pacientes que se notan, por ejemplo, las manos hinchadas, los pies hinchados, la fascia de la cara abotagada. Eso se llaman edemas, que esos son síntomas que se producen por la presión alta. Entonces, ante cualquier síntoma, o concurrir al médico o a la guardia de la clínica. Exactamente. Y bueno, porque la verdad que la presión es grave, hay que controlar en el embarazo, hay una clasificación extensa, pero la parte más grave es cuando se produce una preeclampsia grave, o el estadio último, digamos, grave, es la eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Es la convulsión tónico-clónica que desencadena la hipertensión alta en la embarazada, que es como una especie de un ataque epiléptico. Eso produce la hipertensión muy alta no tratada en la embarazada, que puede llegar a comprometer la salud tanto materna como del feto.